Carnotaurus. El Carnotaurus es un dinosaurio terópodo, que habitó la Tierra en la era del Cretácico, hace 65 millones de años en Sudamérica. Uno de los detalles que se diferencia del resto de los terópodos, es que este dinosaurio poseía un cráneo pequeño que medía unos 60 centímetros aproximadamente, el cual tenía un parentesco muy lejano con el cráneo del cocodrilo de la actualidad, esto porque se pudo encontrar varias similitudes a nivel de los huesos, y por la mordida que era igual a la del cocodrilo, el Carnotaurus tenía una longitud de unos 9 metros, y 3,5 metros de alto, además de un peso de 1500 kilogramos, pero otra estructura que distingue a este dinosaurio, son los cuernos que poseía en el cráneo, los cuales no eran muy grandes, sino pequeños y hasta el momento está en duda la utilidad de dichos cuernos. El Carnotaurus era un carnívoro y no se sabe con exactitud qué presas comían o, si eran de menor tamaño o similares a él. Viendo su forma de cazar, se rumorea que con sus cuernos, atacaba a sus presas para que perdieran el equilibrio y así de esta manera poder cazarlos, aunque tal vez tuviera el mismo método de caza que el Tiranosaurio Rex.